tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. Yo tengo que confesar que hoy estoy súper feliz de retomar este programa tan especial y obviamente, como es costumbre, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien, bueno, muy contenta así como tú dices. Estamos retomando nuestro primer programa del año después de muchos otros programas de los cuales disfrutamos. Trajimos unos invitados espectaculares y espero que todos ustedes en sus casitas nos acompañen durante este año también con los artistas, con los programas y con los personajes que traemos este nuevo año. Así es, les tenemos que contar que este año venimos con muchas sorpresas, con novedades, así que los invitamos para que no se desconecten de En Su Parche este 2023, porque venimos recargados. Y bueno, para comenzar, les contamos que hoy tenemos un invitado súper especial y muy talentoso en la cocina, como ustedes se pueden dar cuenta. Él es Daniel Dávila, chef profesional de Nómada Gastronomía. Daniel, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Kelly. Muchas gracias, Laura. Súper bien. Muchísimas gracias. Muy contento por la invitación que me hacen. Listo. Nosotras estamos súper felices de que estés acá acompañándonos y enseñándonos un poquito de cocina, porque tenemos que confesar que este tema nos encanta y nos encanta cuando nos visitan chefs a preparar cosas deliciosas. Pero bueno, vamos a empezar como conversando un poquito contigo. Claro que sí. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿En qué momento decides emprender esta carrera? ¿Cómo nace la pasión de ser chef? Bueno, te cuento. Yo llevo más o menos unos 10, 11 años de haberme graduado. Estudié en una de las academias de acá de la ciudad de Medellín. He pasado pues como por diferentes restaurantes, pero yo creo que esas ganas y esa pasión por la cocina nacen, yo creo que del hogar. Yo creo que si tú le preguntas a cualquier chef, básicamente lo que ve en su casa y lo que ve su familia, sus padres, son los que le empiezan como a inculcar ese amor por la cocina. Por la cocina, totalmente. Sí, en mi caso particular, recuerdo que mis padres, cuando yo estaba pequeño, tenían diferentes emprendimientos de productos de panadería, una cosa, la otra. Entonces yo recuerdo mucho como estar involucrado en eso, y más que la cocina siempre reúne, y en mi familia siempre ha sido algo pues que no puede, fundamental. Entonces uno ahí como que le va cogiendo ese cariño, y ya cuando comencé a estudiar me di cuenta de que no era pues lo que imaginaba, pero era mucho, mucho mejor, y me fui poco a poco enamorando de la cocina. Genial. Súper bien. Sí. Es muy usual que sigan como ese linaje de comidas o tradiciones en las familias. Así Daniel, es. Bueno, ¿en qué tipo de comida te sueles como enfocar más? ¿Cuál es tu técnica favorita? Bueno, muy buena pregunta. La verdad yo considero que ahí la puedo responder de dos formas, porque yo por la marca me he enfocado mucho en el tema de la parrilla, que es como nuestro fuerte. Pero si tú me pones a pensar de lo que en realidad me apasiona, si bien me gusta mucho el tema de los asados y de las carnes y todo eso, soy muy fanático de la comida tradicional, de la comida criolla, no solo de Colombia, sino como de Latinoamérica, que siento que tienen como muchos ingredientes y muchas cosas en común. Entonces yo podría decir que es como una de las cocinas en las que más me gusta estar ahí involucrado, la parrilla y la cocina tradicional. Genial. Bueno, ahorita nos hablabas un poquito acerca de eso, pero te quiero preguntar, ¿qué o quiénes han influido en ese amor que le tienes a la comida? Bueno, sí, como te comentaba inicialmente, yo creo que en parte mis padres, creo que algunas tías también, le hacen como que uno le coja ese cariño, porque cuando alguien tiene buena sazón, uno que como que lo admira y uno dice, bueno, yo quiero llegar a ese punto. Y ya una vez como entré a estudiar cocina, obviamente hay personas que han sido grandes maestros para mí y que han ido, yo por ejemplo, el primer profesor de cocina que yo tuve, creo que fue una de las personas que más influyó en que yo quisiera la cocina como la quiero, porque cuando tú empiezas a estudiar, yo me acuerdo que en el grupo éramos 20 personas, para el segundo semestre éramos 10. Oh my Entonces God. Yo creo que, y no solamente en la cocina, sino en cualquier profesión, sí, los profesores son una... Influyen demasiado. Entonces okay, también hay varios colegas por ahí que en realidad han hecho y que... Y yo creo que también uno nace con esa pasión, porque sí, claro, puede que de pronto uno en la casa así como que le inculque en el tema de la cocina, pero cuando uno no le gusta... Sí, porque yo, al principio, o sea, al principio me gustaba la cocina, pero más en tema de comer que de cocinar, exactamente. Y ya cuando comencé a estudiar fue que empezó a llegar como todo ese...
ese amor a la cocina, ajá. Sí. Ay, súper importante. Daniel, esta es una pregunta yo creo que muy importante y que te, yo creo que te ha marcado. Sí. ¿Y cuál es ese plato del que te sientes más orgulloso, que tú digas, ese plato me marcó, no lo olvido, es importante en mi carrera gastronómica? Esa pregunta está bastante difícil. Miren lo que, vea para que se inspire, miren lo que estamos viendo en pantalla, uy, esas delicias. Eso es, bueno, eso es lo que les comentaba, de las, los asados al barril que suelo hacer, que están muy de moda. Eso es, te iba a decir, me, están súper de moda. Sí, me gustan mucho y de hecho es una de las cosas en la que más nos enfocamos en la marca, pero obviamente hay momentos que lo marcan a uno y platos que lo marcan a uno. Bueno, yo cuento esta historia. Yo cuando estaba muy pequeño, yo no sé si tenía como 5 o 6 años, y yo no, una vez me quedé como solo en la casa y quería hacer el desayuno yo mismo, y yo nunca había hecho un huevo frito en mi vida, y yo, bueno, dije, esto no puede ser tan difícil, puse la sartén, puse a derretir la mantequilla, pero cuando tenía que romper el huevo, me entré en pánico y no fui capaz. Ay, no. Entonces ay, lo que no, yo hice, lo único que se me ocurrió fue coger una galleta de esas de soda y ponerla ahí. Ah, en la mantequilla, entonces ¿en quedó, serio? Sí, y esa galleta quedó como doradita y cubierta en la mantequilla, al final me la comí y salió un plato maravilloso, que es el primer, no, yo puedo decir que es mi primer plato y me marcó. Sí. Y también claro, recuerdo mi primer sancocho o mi primer sudado de pollo también, porque cuando eso no estudiaba ni siquiera cocina, entonces al ver que me salió súper bien, eso era una cosa. Eso también te inspiró. Sí, como sí, que no, claro, eso es lo mío. La cosa. Exactamente. Vea, les salió algo de ahí. Sí. Hablemos ahora, cambiando un poquito de tema. Tú y tu equipo hacen un servicio que se llama Chef en Casa. Correcto, ¿cierto? Sí. Hablemos un poquito de eso, como para todas las personas que estén interesadas. ¿Cómo ha sido la experiencia de brindar este servicio de Chef en Casa? Bueno, la verdad, súper contento. Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque tuve pues experiencias en restaurantes de la ciudad, en diferentes, y la verdad se aprende mucho, no puedo decir que no, pero hace unos 5 años tomé la decisión de emprender y montar pues ese negocio donde, como tú dices, vamos a las casas de las personas, cocinamos para ellos, pues tenemos una variedad como de platos que preparamos, y la verdad me gusta mucho porque es como variar un poquito, salir de la monotonía, porque ajá, siempre vas tú a cocinas diferentes, conoces personas diferentes, cocinas recetas diferentes cada vez, entonces es algo que me gusta demasiado. Y es súper algo novedoso, sí, aparte de todo. Algo novedoso. Súper bien. Daniel, vamos a ir a un pequeño corte, claro, de comerciales, sí, ya regresamos, y por acá vamos a seguir hablando contigo, y por ahí les tenemos una sorpresita gastronómica que él nos trajo el día de hoy. Claro que sí. Fantasy, todos los niños pagan solo 10,000 pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de Encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en latiquetera.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. Atención, Medellín. El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10:30 de la noche. Sábado y domingo de 1 de la tarde a 10:30 de la noche. En Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. We'll be right back.
pequeño corte de comerciales y por acá seguimos con la grata compañía de Daniel. Bueno, Daniel, yo sí te quería preguntar y quiero que los televidentes sepan que aparte de los servicios que tú brindas con tu equipo de trabajo, también entre esos está ser como instructor, profesor, por así decirlo. Sí, correcto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de dictar clases a otras personas en cuanto a la cocina? Sí, Laura, como tú dices, tenemos también este servicio, esta experiencia, donde vamos, igualmente, no tenemos un lugar, sino que vamos hacia la casa de las personas y son clases de cocina personalizadas. De verdad es algo que disfruto mucho. De hecho, uno de mis trabajos antiguamente fue en una escuela de cocina. Entonces tuve la experiencia de dictar clases de cocina durante 2 años. Entonces quise llevar eso también a la marca y poder brindar ese servicio. Y la verdad me gusta mucho porque disfruto mucho transmitir conocimiento. Creo que es una de las cosas que más me apasiona de y también cómo generar esa pasión en otras personas, cómo transmitir esa pasión por la cocina. Sí, correcto, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con una experiencia chévere con alguna de las personas que le has enseñado, que diga como, ay, es un súper plato? Que la persona ya... Que diga como, ay, de lo que me enseñaste hice un plato. Sí, claro. Claro que sí, muchas personas obviamente le comparten a uno como los resultados y el progreso. Obvio. Y todo eso. Y ahí es cuando uno se siente como... Claro, como exacto. Nosotros ya queremos saber qué es lo que nos vas a hacer el día de hoy, qué nos vas a enseñar a los televidentes, así que comencemos con este plato, cuéntanos. Claro que sí, Laura, mira, vamos a hacer un plato muy básico, es muy sencillo, lo vamos a hacer súper rápido. De hecho traje algunas cositas adelantadas y les cuento que es uno de los platos insignia de la marca. Creo que es de los platos que más salen, que favoritos de la gente, y es el ceviche. ¡Qué rico! Está muy de moda este ceviche y hay diferentes versiones en restaurantes y todo, cada uno le da como su toque. Y yo les voy a enseñar a preparar el que hacemos nosotros. Hablemos de los ingredientes que tenemos por acá. Entonces miren, vamos a partir de la base, que es un guacamole, que ya les voy a contar cómo lo hice, porque ya lo traje como preparado. Genial. Vamos a usar una cebolla morada, que vamos a cortar en plumitas. Esto se conoce como ají dulce, este no es picante y le da muchísimo sabor. Menos mal. ¿No les gusta el picante? Más o menos, no mucho. Es que no. ya entendí, bueno. Este es un mango Tommy, que está pintoncito, pues también se puede usar mango maduro, pero me gusta más pintoncito. Y este es un tocino, o lo que conocemos como chicharrón. Chicharrón, porque ya está tostadito. Este es ahumado. Nosotros, como les mencionaba, hacemos ahumados al barril. Entonces ya este lo tengo listo, porque si no, entonces el programa duraría como 2 horas mientras yo ahumo preparando el chicharrón. El tocino. Y también tenemos acá cilantro fresco. Por acá tenemos los complementos para decorar, que si quieren ahorita les cuento cuando estemos decorando. Entonces vamos a empezar nuestra preparación y mientras tanto nos vas contando de pronto qué consejito le darías a los jóvenes que sueñan con ser chefs. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les daría? Que tengan mucha paciencia. Y yo creo que esto aplica para cualquier profesión, pero yo considero que esta profesión de la gastronomía es exigente. Exigente. Es exigente, o sea, debes poner mucho amor de tu parte, porque a veces la gente cree que es como que, ay no, voy a estudiar cocina para que me llamen para los programas, hacer recetas y acá todo se ve muy bonito, pero mira que nomás hacer un tocino requiere trabajo. Requiere mucho trabajo. Y paciencia, porque exactamente. Esperar a que se cocine. Exactamente. Entonces, mi consejo es tener mucha paciencia, y digamos, aceptar las críticas. Total. Y poco a poco se va uno puliendo. Como, sí, básicamente paciencia. Listo. Bueno, entonces ya empezamos ahí con nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar esa cebolla en plumitas. Listo, yo ya la tenía así limpia. Esta es media cebolla. Genial. Y lo que vamos a hacer es cortarla de esta manera. Este corte es el que se conoce como cebolla en plumas. No sabía. Cebolla. Siempre aprendemos algo nuevo. La verdad, nosotras no sabemos mucho de cocina, pero no, estamos aprendiendo. Por eso es muy básico. Eso es extremadamente básico. Eso lo sabe cualquier persona. Sí, de verdad que yo creo que aquí van a salir a hacer esto ustedes en la casa. ¡Ay, sí! Espectacular. Miren el corte que queda. Pero entonces, yo la puedo usar así en mi receta. Recomendado, porque esta cebolla tiene un sabor, obviamente, un poco más fuertecito. Entonces, para bajarle el sabor, hay varias opciones. Una de ellas es ponerla en agua con hielo.
le da un crocante muy chévere y le baja un poquito el sabor. Ay, yo lo que hago es que la llevo a un frasco de vidrio, le pongo un poquito de vinagre, agua, sal y azúcar, y se convierte en esta conserva que yo tengo acá, que es lo que se llaman unas cebollas. Cebollas encurtidas, que ya están. Miren que inclusive pierden el color, se ponen rosaditas, son muy bonitas y no tienen un sabor tan fuerte, listo. Que se siente, si pudieran estar aquí al lado, se siente el aroma. Pero huele rico, fuerte. Sí, pero huele, pero no sabe tan fuerte. Ay, no, eso es un super tip. Sí. Se le pueden agregar especias y cositas y es una conserva perfecta para mantener ahí. Genial. Lo segundo que vamos a hacer es mezclar en este bolsito que tengo acá, el mango que ya traje cortado en julianas. Vamos a mezclarlo acá. Y el ají dulce, que el ají dulce lo voy a cortar también en julianas de esta manera. Perfecto. Bueno, no sé. Felipe, Daniel, hablando como de los tipsitos, los consejos que nos vienes dando. Sí. ¿Qué se debe hacer o cómo mantenerse activado con las redes sociales, aprendiendo muchísimas cosas más? O con las tendencias que hay actualmente en cocina, porque eso es súper importante, como mantenerse así, actualizado. Sí, claro, como en todo, obviamente van apareciendo como llamémoslo, como ciertas modas y ciertas, sí, creo que tendencias suena mejor. Ciertas tendencias en la cocina, obviamente uno no puede ser ajeno a ellas, porque, y más cuando estás ofreciendo un servicio, entonces tienes que saber qué es lo que quiere la gente. Entonces yo creo que como nosotros estamos en contacto directo con la gente, uno se va dando cuenta qué es lo que, digamos, está pegando en ese momento. Totalmente. Y como Laura lo mencionaba, en las redes sociales creo que en este momento son un apoyo fundamental para cualquier... cualquier persona. Sí, cualquier tipo de servicio poder estar actualizado. Entonces, y compartir, como, ve, tenemos este plato en tendencia, es moderno, es nuevo en nosotros, eso llama demasiado la atención de la audiencia. Sí, claro que sí. Daniel, ¿cuál crees que es tu factor diferenciador como chef? Factor diferenciador, bueno, yo la verdad considero que, yo sé que va a sonar un poquito como a frase de cajón, pero yo considero que soy una persona bastante apasionada por la cocina y veo en ella un arte, entonces respeto ese arte y hago las cosas con bastante pasión y con mucho amor, mucha entrega, mucho profesionalismo. Eso es súper importante. Me gusta, yo creo que algo súper importante también en lo que uno hace es la materia prima, y yo procuro siempre que la materia prima que uso sea de calidad. Okay. O sea, prefiero sacrificar precio, lo que sea, pero la calidad, exactamente. Bueno, chicas, entonces quiero actualizarlas un poquito ¿cómo de lo que vamos? He hecho hasta el momento. Eso. Miren, acá he mezclado, no sé si de pronto allí, eso. Acá he mezclado mango, ají dulce y cilantro. Ajá. Y en este punto voy a agregar la sal. Ay, y voy rico. A agregar un poquito de pimienta también. Daniel, yo quiero que terminemos aquí, bueno, paremos, hagamos una pequeña pausa. Sí. Y ya regresamos, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya seguimos con esta espectacular receta, no se despegue. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10,000 pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. Atención Medellín, el parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura, abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10:30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10:30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Thank you.
Bueno, y retomamos nuestro programa acá con nuestro súper invitado Daniel. Y yo sí quisiera saber, Dani, ¿cuál es tu principal sueño en esta industria de la cocina? ¿Dónde anhelas llegar? Cuéntanos. Bueno, yo creo que tengo dos cosas que sueño mucho. Una, a nivel personal, me gustaría mucho como poder viajar un poco más y conocer un poco de las diferentes culturas, exactamente, okay. Porque cada cultura pues tiene su gastronomía, entonces es la mejor forma como de poder aprender sobre ellas. En cuanto a la marca, obviamente sueño que siga creciendo mucho más, poder expandir, poder llegar a muchas más personas, okay. Y tal vez más adelante tener la oportunidad de montar un local con diferentes preparaciones. Genial. Bueno, ¿cómo va nuestra receta? Va súper bien, por acá las voy a actualizar. Simplemente tenemos la mezcla a la que le puse sal y pimienta. Ajá. Y ya básicamente voy a exprimir el limón. Esto es como a gusto de personal, cada quien. A mí me gusta como en particular que tenga buen nivel, oye, buen a mí nivel también de acidez. Y eso es lo que lo hace mi favorito, el limón. Listo. Y en este punto yo podría también agregar la cebolla que corté inicialmente. Ajá. Pero a mí me gusta ponerla aparte. Les voy a mostrar al final cómo iría, okay, y por listo. Qué. Listo. Y lo otro que vamos a hacer es cortar el tocino, que como yo les mencioné, ya lo tenía previamente tostadito. Así vamos a ver, ay, si se escucha. Ay, crujiente. Crujiente. Daniel, pero mientras tú haces esos cortes, vamos a hablar un poquito sobre la responsabilidad que tienen ustedes como chefs cuando van a trabajar con otras personas, ya sea en un restaurante, en un evento. ¿Tú qué crees que es lo que busca un cliente a la hora de contratar un chef? ¿Qué es lo que suele exigir más? Bueno, yo creo que muchas cosas. Todo se resume con la palabra profesionalismo, uh-huh. ¿Cierto? Porque no solamente es cocinar rico, sino también, digamos, ser cumplido. Claro. O sea, ser puntual, sobre todo en este tipo de ámbito en el que nos movemos. Ser respetuoso, obviamente, con la gente, uh-huh. Porque está uno en contacto directo con ellos, o sea, con los invitados. Integral. Exactamente. Y sobre todo una buena presentación personal. Yo creo que todo, ajá, es un conjunto de cosas. Genial. Bueno, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el plato más apetecido por las personas, o eso es algo que varía mucho? En realidad, sí, considero que varía mucho, y hoy en día pues yo veo que está como en tendencia lo saludable, lo fit y uh-huh. todo eso, pero yo creo que la gente no abandona la obvio. Carne, yo creo que la gente sigue siendo muy carnívora, y yo creo que la gente todavía pide mucho la parrilla y los buenos cortes sí, de carne. Sí. Total. Genial. Bueno, vamos a pasar a emplatar, ¿cierto? Sí, vamos a emplatar. Cuéntanos cómo es el emplatar. Tengo entonces estos recipientes, son unas mini paelleras que son muy bonitas además que por ser negras, entonces se resalta mucho, ajá, los colores de este plato, que es súper colorido. Entonces estético. Voy a poner una base de guacamole, que yo les había dicho que les iba a contar cómo lo hice. Sí, es tiene simplemente aguacate, le puse un poquito de ajo, uh-huh, de cilantro, sal, pimienta, y ustedes lo ven como un poquito pálido, llamémoslo así. Ajá, es sí. Porque también le puse algo de crema de leche para darle un toquecito especial, le aporta muchísimo sabor y mucha cremosidad. Ay, listo. Daniel, ¿cómo lidiar con un comensal difícil? Ay, Dios mío. No, yo creo que hay que ser muy paciente. Yo me considero una persona muy tranquila, muy paciente, entonces no voy a decir que a veces no hay obvio. Clientes difíciles, sí. Pero igual, y no soy de los que piensa que el cliente siempre tiene la razón, porque no es así, uh-huh, pero sí trato como de que la persona se sienta a gusto, exactamente, a gusto, y ser muy paciente en esos genial. Momentos, darle manejo listo. A esa situación. Listo, chicas. ¿Con qué continuamos en el emplatado? Puse el tocino y ahora voy a poner esta mezcla que habíamos hecho inicialmente. Miren que eso le da unos tonos muy bonitos. Este es un plato como muy completo porque es fresco, pero también tiene como su grasita, su tocino. Exactamente. Lo podemos hacer en casa, es que sí, es súper sí. sencillo. Este plato tiene todo lo que un plato equilibrado debería tener, ajá, que es algo suave y algo crocante. Y algo, ok, súper. Algo graso y algo cítrico. Súper. Y si ustedes hacen el truquito de la cebolla y le ponen un poquito de azúcar, también vamos a tener queda algo delicioso. Dulcecito. Entonces miren así, porque al que no le gusta la cebolla, es más fácil hacérsela a un lado. La quita, sí, a un ladito. Aunque yo sé que cuando la prueben no la van a querer quitar, pero por eso recomiendo yo poner estas cebollitas encurtidas ya
en la parte superior. Y ya viene la coquetería del plato. Ay, es la decoración. Delicia. Entonces lo podemos acompañar con chips de plátano, con unas arepitas fritas. En este caso estoy usando unos nachitos. Eso podría ser como una entradita. Eso es una entrada. Una entradita, ok. Es una entrada. Ay, y vamos a decorar también para darle un toquecito más interesante. Yo no sé si ahí mira que ahí lo estamos bien desatada. Sí. Que se vea bien bonito acá. Y vamos a ponerle, esto es una mezcla de ajonjolí blanco y ajonjolí negro, que también le da un toquecito. ¿Tú ahí qué crees que no debe faltar en un buen plato? ¿Qué no debe faltar? Bueno, yo creo que depende mucho de qué plato estemos hablando. Obviamente la sal. Obviamente la sal, repostería, se usa mucho pues la sal. Para mí, hablando pues de cocina, cocina caliente, cocina de sal, el ajo. Yo creo que el ajo y el cilantro son uno de los ingredientes que a mí no me pueden faltar personalmente. Bueno, y hablando de eso, ¿cuál es su plato preferido? El tuyo. Bueno, pero para yo eso, para pero cuando para yo preparar, voy a comer. O para comer. O cuando los haces. Porque para preparar me gusta mucho lo que les mencioné ahorita, la cocina criolla y la parrilla. Para comer yo creo que soy fanático de la comida de mar. Ay, qué rico. No me puedo resistir a un buen ceviche, a una buena cazuela de mariscos, y soy muy taquero también. Soy fan de los tacos y la comida mexicana. Ay, qué delicia, yo también. La comida mexicana. Número uno. De pronto un chef que admires, full. Yo creo que, bueno, hay una chef que de hecho el año pasado fue nombrada la mejor chef del mundo y es colombiana y se llama Leonor Espinosa. Ok. La admiro demasiado porque ella lleva la bandera de la cocina colombiana a todo el mundo. Súper. Bueno, nuestro plato ya está finalizado, ¿cierto? Está finalizado. Cuéntanos. Solo falta comerlo. Lo súper importante. Ay, qué espectacular. Se ve súper lindo. Lo muestro a la cámara. Y súper fácil de hacer en casa. Los ingredientes son fáciles de conseguir, no es nada extraño, todo lo conocemos. Y estoy seguro que a todo el mundo le gusta, y lo puedes variar, o sea, no tiene que ser de chicharrón, sino que a veces lo he hecho con chorizo, o puedes usar también un corte. Ah, se puede usar como diferente. Un corte, por ejemplo, con unos camarones, y puedes variar la proteína. El chicharrón en este momento es la estrella, pero puedes variar. Listo, ahí tenemos nuestro delicioso ceviche de chicharrón para que lo preparen en casita. Así Daniel, es. Cuéntanos qué se viene para ti, para tu marca, de pronto, qué sueños tienes. Bueno, no, yo creo que este año pues tenemos varios proyectos en Nómada. La idea es irlos cumpliendo paso a paso, pero el principal objetivo es poder llegar a más personas, porque a veces no tenemos como el suficiente personal para atender varios eventos en un solo día. Entonces la idea es como esa, ampliar nuestra planta de producción y poder llegar a muchas más personas. Entonces esperamos hacer eso este año. Ay, súper bien, Daniel, esperamos que puedas cumplir como todos esos objetivos y esos sueños. La verdad, nos encantó tenerte en nuestro programa. Muchísimas ya gracias. Para ir finalizando, regálanos tus redes sociales y pues ya nos despedimos porque nosotros nos vamos a quedar probando esta delicia. Delicioso. Claro que sí, las redes de nuestra marca son Nómada-Gastronomía en Instagram y Facebook. Mi cuenta personal es @unchefenmoto. ¡Ay, oí! ¡Súper chévere! ¡Ay, cuéntanos un poquito hobby. De eso! Sí, es mi segundo hobby, andar en moto, conocer. Por eso ahorita les mencionaba que viajar y conocer como todo este tipo de sabores de la cultura colombiana. Genial. Entonces ahí también comparto como receticas en TikTok y en Instagram, un chef en moto. Ahí está, para que lo sigan y bueno, conozcan un poquito más sobre él y sobre lo que está diciendo de chef en moto, súper chévere. Súper novedoso, súper diferente. Daniel, de verdad que mil gracias por habernos acompañado y por aceptar nuestra súper invitación a nuestro primer programa del año. Muchas gracias, chicas, a ustedes por la invitación. Listo. A todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Como les dijimos al principio, este año venimos recargados y con muchas sorpresas. Esto fue todo por el día de hoy y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @EnSuParcheTV y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.